Pues bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. Si lo sigues asiduamente, bueno, habrás notado que hemos tenido un pequeño gap de una semana. Si lo oyes ya en diferido, pues bueno, pues no lo notarás. Pero bueno, retomamos la actividad con este episodio que he titulado, pues, Riesgos de un posicionamiento intelectual. Hombre, en muchos episodios explico, bueno, explico rápidamente de qué va la cosa y cómo surgió. En este caso sí que, bueno, te puedo decir que se me ocurrió en una conversación con Alex de Fuenmayor, pues antes o después de, yo creo que fue después de grabar el episodio de otro podcast impulsado por Alex en el que colaboro, Código abierto. Bueno, y hablando de mil cosas, pues le comenté un poco lo que, bueno, más resumidamente lo que ahora lo que voy a comentar. Pero sí que es verdad que suelo hacer eso, dar como una especie de titular de qué va la cosa y luego desarrollarlo. Incluso es algo que aconsejo a personas que mentoricen proyectos, en proyectos fin de máster, en cosas de ese estilo. Pero en este caso voy a hacerlo más al contrario. Voy a ir desarrollando un poco, bueno, un poco la historia o el pensamiento para llegar al final al punto en que sí, bueno, espero que entiendas por qué le he llamado posicionamiento del el riesgo, perdón, del posicionamiento intelectual y en qué consiste para mí ese riesgo. Bien. Antes de hablar de posicionamiento como tal, que es un término, como es probable que sepas, muy del mundo del marketing, voy a hablar simplemente de opiniones. Y todos opinamos. Opinamos en nuestra vida diaria, en nuestro entorno. Opinamos, pues yo qué sé, pues de la ropa. Si te gusta o no te gusta la ropa, la tuya o la que lleva otra persona. En el caso ya del típico cotilleo, pues opinamos sobre la vida privada pues de otras personas, básicamente de las personas famosas. Opinamos quizás no de la forma más, no sé cómo decirlo, acertada, cuidadosa sobre política, opinamos sobre deporte y bueno, acercándonos ya un poquito más al mundo profesional, pero todavía en el entorno privado, pues opinamos sobre marcas, sobre productos, incluso en algún caso sobre empresas. Pero bueno, eso no deja de ser opinión pues con la familia, con los amigos, con los colegas y bueno, pues opinamos porque, bueno, porque nos gusta hacerlo y porque también tiene su interés y su espacio, pero eso en sí mismo no es un posicionamiento, eso es, forma parte del diálogo diario y muchas veces superficial. Pero hay otros casos y otras personas, y lo voy a decir en primera persona, en que opinamos públicamente. ¿A qué me refiero con opinamos públicamente? Pues ya, bueno, voy a decir hoy en día, pero en realidad desde hace ya bastantes años. Gracias un poco a Internet y a la web 2.0, pues es muy fácil opinar. Expresamos las opiniones, pues, típicamente en redes sociales. Según la red, tiende a ser una opinión más seria y profesional, como puede ser en LinkedIn, o si tienes tu propio blog, o tiende a ser, bueno, más informal, aunque hay de todo, como puede ser en Facebook, bueno, en Twitter es de todo tipo y color, o en Instagram es de todo tipo y color. Pero bueno, en cualquier caso, desde hace, bueno, unos cuantos años, los ciudadanos, cualquiera de nosotros, tiene un mecanismo muy fácil de opinar públicamente y algunos lo hacemos. Y me incluyo porque, bueno, si me sigues y me conoces, llevo ya muchos años publicando en redes sociales, con mi propio blog, que no es una forma, no deja de ser una forma de expresar tu opinión. En algún caso va más allá y lo voy a volver a poner en primera persona. Cuando das charlas, bueno, según el caso, más o menos masivas o más o menos abiertas, o cuando, como yo he hecho, y espero seguir haciendo, publicas un libro profesional, quiero decir, que sí que es donde cabe más, o profesional o de ensayo, que es donde cabe más la opinión. Y bueno, ya eso empieza a ser un poquito, es como un paso adicional. Y sobre todo, ahora sí que empezamos a acercarnos a esta idea de posicionamiento. Que de alguna forma no lo voy a definir académicamente ni muy rigurosamente, pero es un elemento que se habla sobre todo en marketing, que de alguna forma resume el mensaje principal o dónde quiere situarse una empresa, una marca
en la mente de sus clientes. Si quieres ser reconocido como una marca, una empresa que es muy sólida, o que es muy innovadora, o que es muy joven, o bueno, pues un poco esas cosas que se trabajan a nivel un poco de imagen y de marca. Pero claro, si tú eres además, como es mi caso desde hace ya muchos años, un profesional independiente, un profesional precisamente del ámbito del conocimiento, que lo que entregas puede ser eso, pues opiniones, si eres, bueno, pues si eres speaker o si eres periodista, ¿vale? Que entregas, o incluso si eres autor de libros, pues entregas opiniones, se puede hacer sobre algo más ligero, los famosos influencers de Instagram, que puede ser sobre ropa, sobre moda, sobre estilo de vida. En cualquier caso, si de alguna forma tú eres profesional independiente y trabajas sobre algo en que la opinión es relevante, sea pues eso, de estilo de vida o de ropa, pero puede ser también de tecnología, como es mi caso, o de gestión empresarial. En cualquier caso, si eres profesional, donde la opinión, lo que tú dices, es parte importante de tu proposición de valor o tus productos y servicios, pues esto de cómo te posiciones pues ya empieza a ser un poquito más seria. Porque si te invitan a una charla, van a pensar en una charla en base un poco al mensaje que te han visto dar o en base al mensaje que te han visto que has a lo mejor descrito en un libro o que has publicado incluso en tus redes. Entonces, ahí ya esa opinión ya no es algo tan ligero. Ya es algo que puede ser valioso y algo a cuidar y a gestionar y a valorar, como en el fondo se hace cuando hablamos del concepto, que es bastante probable, si me sigues, que conozcas, que es el de marca personal. Y claro, los consumidores tendemos a asimilar una marca a algo, precisamente, en cierto modo, de ahí el valor de ese posicionamiento. Pero ese algo tiende a ser un poquito estático, o sea, se sitúa en la mente del consumidor, en la mente de todos nosotros, y ya, pues, esa marca para ti, pero ya no solamente para ti individualmente, para el mercado, para el público, pasa a ser algo. Y algo que cambia o que esperas que no cambie demasiado. Por poner un ejemplo, en ese escala caricaturesco, pero imagínate, entenderíamos mal Coca-Cola como una marca de ropa. Si ahora lo quiere hacer, hombre, en el mercado nunca sabes, pero parece como que nos chirría. O que Tesla fabricase motores diésel o vehículos diésel. Pues hombre, todo puede ser y se puede hacer un cambio de marca y un reposicionamiento, pero parece como que no pega. ¿Vale? Entonces, bueno, entonces eso, tendemos el mercado a asumir cosas de las marcas y por lo tanto las marcas tienen que gestionar. Si quieren cambiar algo, tienen que gestionar qué es lo que hacen con esa opinión que pasa a ser el posicionamiento. Y eso lleva a lo que en el fondo más me interesa, si tú eres profesional de alguna forma del conocimiento o de la opinión, pues tienes que vigilar las opiniones y la coherencia que haces con tus opiniones, ¿vale? Claro, el problema, o posible problema, y aquí nos vamos a empezar a acercar al riesgo. Intelectualmente, tú puedes, sobre todo si trabajas, por ejemplo, en temas como estoy yo, en temas de tecnología, pero probablemente también si trabajas en temas de mercado, muy de marketing puro, ¿vale? En muchos ámbitos, pero las cosas cambian. Y tú también puedes cambiar de opinión. Puedes empezar a creer más o menos en algo que antes creías o no creías. Puedes incluso, a mí me sucede, además estoy orgulloso de ello, seguir aprendiendo y percibir pues lo mismo que habías visto hace unos años de una manera, pues a percibirlo de otra. O hay veces que simplemente te das cuenta que te has equivocado, que en algo que tú pensabas te has equivocado. Por ponerte algún ejemplo, que no me importa decirlo, ejemplos propios, equivocaciones propias, de las tres que te voy a decir, Sante, una la he puesto por escrito que yo recuerde, o por escrito expresado públicamente, las otras las tenía yo en mi cabeza, y casi que las explico ya a posteriori, y decir, pues mira, yo no lo veía así. En la que está por escrito, el primer post que escribí en mi... Bueno, escribí uno muy corto de la gente para anunciar que iba a hacer el blog Blue Chip, pero el primero que era de contenido de verdad, pues hice algo que ahora no he seguido haciendo mucho, que es apostar por qué va a suceder con algo,
Vale, no he sido cenar mucho, primero porque tampoco acepto mucho, pero tampoco es ahora es lo que más me interesa hablar. Pero bueno, en algún momento todavía no había encontrado, no sabía todavía muy bien a dónde iba a llevar ese blog Bluechip o qué quería yo expresar públicamente. Lo único que sabía es que quería empezar a hablar de temas profesionales. Ya lo había hecho sobre temas literarios, por ejemplo, en blogs, o temas más personales y quería hablar de temas profesionales. El caso es que hice un post, en el primer post, hablando sobre Twitter y el futuro, el eventual futuro de Twitter y apostando sobre ese futuro de Twitter. Te advierto que estaba en 2009, ¿eh? O sea, hace 15 años ya. Y mi apuesta fue que Twitter o iba a desaparecer en un plazo latente o iba a ser comprado. O sea, no veía que Twitter se pudiera mantener por sí solo mucho tiempo. Porque me parecía imitable lo que estaba haciendo. Quizá no tuve en cuenta un poco los efectos de red y la propia marca. Y entonces me parecía que por sí solo era difícil que se mantuviese. Y me imaginaba si era un servicio de éxito como era en aquel momento y todavía, a pesar de las críticas que tiene, sigue teniendo ese éxito Twitter o X, como se llama ahora, que sería comprado por un Facebook o un Microsoft o algo así. Y bueno, pues no ocurrió. Es verdad que ahora, bueno, relativamente hace poco, pues hace unos meses, ha sido comprado por Elon Musk. Pero vamos, yo cuando escribí ese post no estaba pensando, por supuesto, en Elon Musk, ni estaba pensando que esa compra o desaparición fuera en 15 años o en 14. Estaba pensando en 1, 2, 3 años. ¿Vale? Entonces, bueno, pues me equivoqué. No pasa nada, tampoco es algún tema que haya sido tratando mucho. Quizá es más curioso, me hace más gracia, porque son temas que se me interesan mucho y en los que creo mucho. En el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, lo suelo recordar de vez en cuando que no soy un recién llegado, no es porque esté de moda. O sea, yo hace ya muchísimos, muchísimos años estudié inteligencia artificial, hice algún curso sobre inteligencia artificial, te estoy hablando de hace, bueno, tendría que calcularlo, 25 años o algo así, ¿vale? Y recuerdo, muy al principio, cuando estaban empezando las redes neuronales, que llevan ya mucho tiempo entre nosotros, claro, yo leía todavía ahí, en el momento en que pensaba esto que te voy a decir, dominaba la inteligencia artificial simbólica, la representación del conocimiento, los sistemas expertos, ese tipo de cosas. Y cuando leí las redes neuronales, me pasaron dos cosas. Por una parte, me pareció fascinante, me pareció una cosa preciosa, un experimento súper ingenioso. Pero sinceramente, y eso es lo que me equivoqué, dije, no le veía futuro. Esto es un experimento muy chulo. Es un planteamiento disruptivo, mola, pero no veo yo que esto vaya a tener éxito. Vamos. Si sigues hablando de inteligencia artificial, ya sabes que me equivoqué de medio a medio. O sea, realmente lo más impresionante de la inteligencia artificial se hace con redes neuronales, precisamente. Y no me duele reconocerlo ahora. O sea, y cuando leí también sobre cloud computing al principio, ahí sí que el cloud computing me lo creía. Recuerdo el libro este de Nicolas Carr, de Gran Interruptor, que todavía lo recomiendo, ¿eh? Porque la filosofía de cloud computing está muy bien recogida. Pues también sí me creía el cloud computing, pero me costaba creer la figura de lo que entonces se llama el utility computing, ese, en el fondo tiene mucho que ver con el pago por uso. O sea, es un poco decir, como suelo decir en algunos cursos, que tienes el interruptor y te sale TI. Y, o sea, la visión de servicios, como los servicios que puede haber ahora que ofrecen Amazon, Google o Microsoft, no lo acababa de ver. El alojamiento sí, la externalización sí, eso no lo veía tan claro. Y bueno, el tiempo ha demostrado que vamos, que sí que era cierto y es muy transformador. De hecho, yo ahora en mis cursos suelo destacar justamente las dos tecnologías que te he dicho y que me equivoqué como las juzgué al principio. La inteligencia artificial, que entonces sí que creía en ella, pero no tanto en las redes neuronales, o el cloud, que vamos, son justamente las dos tecnologías que ahora son más transformadoras. Pero bueno, he hecho un poco de, me he ido un poco del tema. En cualquier caso, lo que te quiero decir, si tú estás en un campo, que o bien porque el campo evoluciona, como es el de la tecnología, o los mercados, cualquier otro tema a lo mejor, o bien porque en el fondo tú estás aprendiendo. O sea, si tú eres un trabajador del conocimiento, probablemente estés, y si no, deberías, en un aprendizaje continuo y en un viaje intelectual continuo. Entonces puedes cambiar de opinión o puedes percibirlo de otra forma. Claro, ¿qué pasa cuando tu opinión forma parte de tu posicionamiento, de tu marca? Ahí vamos al riesgo. Puede ser que lo que tú te has concentrado, tu área de opinión, simplemente se pase de moda o de relevancia. A lo mejor desaparece, si una tecnología desaparece,
Ahí podrías evolucionar a la que la sustituya, digamos. Bien, o simplemente que el tema deja de interesar. Y entonces, dices, claro, si tú vives un poco de alguna forma, de la opinión y del conocimiento, sea de expresar tus opiniones, si consigues que te paguen por expresar tus opiniones en blogs, en Instagram o en un periódico. Bien, o de, pues eso, de dar clases, dar charlas, eso es más fácil que estés remunerado. Bien, y se pasa de moda aquello en que tú te has posicionado. Bueno, si desaparece ya, entonces sí que tienes un problema. Pero si se ha pasado de moda y simplemente ya no es atractivo, pues tienes un problema. Si has elegido un campo muy estrecho de conocimiento, pues también es posible que no puedas vivir de ello. Bueno, eso ahí es, quizás sería más fácil porque aumentar, ir, digamos, creciendo, como se suele decir en los ámbitos de innovación, innovación adyacente a nuevos temas, pues bueno, podrías resolverlo. Pero en el fondo, aunque te menciono esos dos riesgos, a mí el riesgo en el que más de alguna forma me preocupaba o me llamaba la atención, porque de alguna forma me toca más personalmente, ¿vale? Y es, por decirlo de una forma, que te congeles intelectualmente. Que si tú o no te permitas a ti mismo cambiar de opinión sobre algo o reconocer un error, o no te permitas expresarlo públicamente porque crees que afecta a tu posicionamiento. Y de hecho, cosas que, bueno, no voy a poner unos nombres muy concretos, pero podría poner nombres a todo, ¿vale? Pues hay veces que veo gente que me da hasta un poco de pena, sobre todo si conozco a la persona, que veo que se empeñan en exprimir en redes sociales un tema que ya sabes que es que ya no, o sea, es que no le importa a nadie ya. Entonces, hay que cambiar, o sea, no puedes seguir por ahí. Veo a veces, y eso sí que veo en autores, a lo mejor como son más lejanos, hasta podría dar un nombre, pues la insistencia un poco en el error, o en, no sé cómo decirlo, en cierta rigidez, un cierto postureo. Y sí que te voy a poner algún ejemplo un poco más claro, porque además fue, la conversación con Alex fue mayor, iba un poco por ahí. Pues en concreto a Alex lo que le comenté fue el caso de una persona, bueno, me voy a atrever a dar el nombre, Gary Marcus, del cual yo he leído algún libro y que es un razonable referente de inteligencia artificial. Pero ahora yo he visto, por lo menos mi percepción, que se ha posicionado en dar mensajes negativos, en que si el riesgo sistémico, quizás, o sea, esto que ahora es todo negativo. Y jo, no sé si él piensa de verdad lo que está diciendo. Me sorprende. Me sorprende que si de verdad entiendes la inteligencia artificial tengas una visión tan negativa. Igual que puede ser inocente que no veas algunos riesgos que los tiene. Inteligencia de más cosas, ¿eh? Pero bueno, también una visión tan negativa me parece, más para la redundancia, artificial. Me parece que en el fondo es un posicionamiento y creo sinceramente que es una forma errónea de gestionar un posicionamiento y, bueno, errónea, no sé incluso si honrada. Si de verdad piensa lo que está diciendo, bueno, pues simplemente que esa es su opinión. A lo mejor me estoy equivocando ya a juzgar que es un tema de posicionamiento. Pero yo creo que sinceramente está haciendo eso porque ha considerado que hay un nicho de mercado en hablar mal de la inteligencia artificial, en destacar todos los riesgos, todos los problemas que puede tener, en asustar a la gente y se ha empeñado en hacer eso. Insisto, a lo mejor me equivoco con esta persona, este autor en concreto, pero a mí es la sensación que me transmite. Y de hecho, ha sido ese caso concreto el que me impulsó a comentárselo a Alex y a. Y algo derivar todo este discurso del posicionamiento. Veo también mucho postureo. Esto solamente ya lo he dicho en divergencias, lo vuelvo a decir, porque es algo que me molesta. Pero bueno, hay mucho postureo también. Pero bueno, pero sobre todo un caso como el que te de Gary Marcus, yo creo que encaja un poco en lo que el mensaje que te estoy dando es el riesgo del posicionamiento. O bien está haciendo un posicionamiento artificial, porque cree su mercado, o bien no se atreve a dar otra opinión porque considera que ese es su nicho, ¿vale? Y entonces, hombre, si yo lo pienso en gente que hace estas cosas, digo, hombre, humanamente yo puedo disculpar, desde un punto de vista humano, digo, no intelectual, que, hombre, que si tus ingresos, tu medio de vida, depende de esa opinión, depende del mensaje, y tú lo analizas y crees que cambiar tu posicionamiento, cambiar tu mensaje va a hacer que caiga, pues no lo disculpo personal, intelectualmente, pero bueno, humanamente lo puedo entender. Pero
Pero fíjate, incluso desde el punto de vista, vamos a decir, hasta ético o moral o intelectual, no sé cómo decirlo. Si tú, por posicionamiento, estás transmitiendo un mensaje de que tú eres consciente de que es erróneo o que es sesgado, yo creo que intelectualmente te estás traicionando a tu público y a ti mismo. O sea, y moralmente incluso lo cuestionaría. Entrando en un tema, un territorio, bueno, no es exactamente personal, pero sí que me afecta mucho, pues en mi, digamos, mi régimen de vida profesional actual, que se inició desde que salí de Telefónica, en que trabajo de forma independiente, y en Telefónica en cierto modo también lo hacía, pero ahora claramente trabajo como un profesional del conocimiento y de la opinión, en cierto sentido, el conocimiento que es más riguroso y de opinión, algunas cosas que son más opinables. Pues siempre lo he apreciado y un poco hasta lo saqué también en algún otro episodio de Divergencias, pero lo que más aprecio de mi situación actual, sabes que a mí el conocimiento, lo expresado, me importa mucho, pues es las posibilidades de aprendizaje que tengo ahora mismo, la libertad intelectual para expresar lo que quiero, por suerte, incluso en el ámbito académico, trabajo con entidades que me dan mucho campo a contar o explicar lo que a mí me parece oportuno sobre un marco muy básico que me dan y el poder transmitir lo que yo pienso tal cual lo pienso. Sí que es verdad, pues, dígame, está fundado, o sea, no son opiniones gratuitas, no hablo por boca de ganso, lo he dicho creo en algún otro episodio, no soy improvisador y desde luego está trabajado a nivel de estudio y de investigación, pero bueno, me gusta decir mi pensamiento. Y claro, podría pensar, hombre, pues entonces, si soy un profesional del conocimiento y de la opinión, pues tengo este riesgo de posicionamiento si en un momento dado considero que algo que he venido defendiendo anteriormente, explicando anteriormente, pues cambio de opinión y paso a la otra forma, pues porque he evolucionado, porque cambia esa tecnología, esa forma de hacerlo, o porque me doy cuenta que estaba en un error. Entonces, hombre, tengo una ventaja que en realidad la hace de algo que no es tan bueno, como no soy un influencer mundial, como no tengo millones de seguidores en Twitter, en LinkedIn o en TED, pues bueno, corro menos riesgo si hago un cambio de posicionamiento o un cambio de opinión. Pero entonces, bueno, quizá tengo menos riesgo que lo que puede tener la persona que te mencionaba antes u otras personas mucho más seguidas y por lo tanto más conocido su pensamiento. Pero a pesar de todo, mi opinión ya un poco personal, como visión, incluso en cierto modo, no sé cómo decirte, de autopercepción y ética, te puedo decir que yo personalmente valoro muchísimo más mi propio conocimiento, valoro muchísimo más el poder expresar auténticamente lo que pienso, y la autenticidad quiere decir, tanto en el sentido de verdad objetiva, que los conocimientos son reales, que lo que cuento de gestión de tecnología, de innovación, de ética, es cierto, hasta dónde es comprobable, es cierto, autenticidad en ese sentido, pero también autenticidad en el sentido que exprese lo que yo realmente creo o pienso, ¿vale? Valoro más ese conocimiento, esa libertad de intelectual y de expresión que cualquier marca o cualquier posicionamiento que pueda tener. Y entonces, bueno, si tú sigues mis contenidos, ya no solamente en este podcast, sino en mi blog, si has leído mis libros o lees alguno que ojalá pueda sacar, puedes tener la tranquilidad, puedes tener mi promesa de que lo que ahí pueda contar es hasta donde yo alcanzo, hasta donde sinceramente sé lo que te cuento es cierto y sobre todo es lo que yo pienso de verdad. Y en cierto modo eso no deja de ser también un posicionamiento y una marca personal.